La provincia de Matanzas retorna a la fase 3 de la recuperación post-COVID tras el incremento de casos positivos en las últimas semanas. Matanzas resulta la segunda provincia del país que recibe más viajeros internacionales, por lo que las autoridades sanitarias incrementan la vigilancia y control epidemiológico en aeropuertos y en las instalaciones hoteleras de Varadero. Como parte de las medidas implementadas por el aumento de casos positivos en el territorio, se retoman las medidas de higiene y prevención en centros laborales y espacios públicos, como el uso obligatorio del nasobuco, el pesquisaje y el control de focos, en hogares maternos, de ancianos y de niños sin amparo familiar, así como en hospitales, casas de rentas y de viajeros. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, encabezadas por Libán Izquierdo Alonso y Mario Sabines Lorenzo, respectivamente, analizan el comportamiento de la pandemia en los 13 municipios con casos activos. Hay que llegar con la pesquisa al 100% de los centros de trabajo, de la vida económica, política y social de la provincia. Todos los centros de trabajo tienen que hacer pesquisa y hay que informar el resultado al área de salud. Y salud pública tiene que comprobarlo. Hay que lograr una pesquisa de libro en los centros educacionales. Aquí está el director de educación. Y hay que saber todos los días el resultado de la pesquisa. Recobra mayor importancia la atención a los vulnerables y la mensajería. Nosotros tenemos que volver a evitar que los ancianitos salgan y que los servicios fundamentales se les lleven a la vivienda. En tanto estemos en la fase, hay que evitar que circulen. Desde la jornada de ayer fueron cerrados los bares y solo prestarán servicios centros de elaboración de alimentos, restaurantes y cafeterías con personal limitado. Al retroceder la provincia a la fase 3 del enfrentamiento a la pandemia, los municipios de Ciénaga de Zapata y Perico se encuentran en transmisión autóctona, mientras que Pedro Betancur, Los Arabos, Matanzas, Jagüey Grande y Cárdenas se colocan en la fase 2. Los territorios de Limonar y Jovellanos, por su situación sanitaria, se preparan en la fase 3 y en la nueva normalidad se mantienen los municipios de Martí, Colón, Unión de Reyes y Calimete. A pesar del incremento de casos positivos, en Matanzas se mantienen vitales todas las actividades de producción de alimentos y la tarea de ordenamiento, con el fin de hacer avanzar la economía del país y, con la experiencia adquirida, revertir la situación epidemiológica que enfrenta la provincia. En Matanzas, Karel Ricardo Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.